Hola, hoy vamos a hacer un ejercicio de distribución de medias muestrales. El ejercicio dice lo siguiente. El peso de los bebés al nacer sigue una ley normal de media, 3.200 gramos, y desviación típica, 312. Entonces vamos a escribir los datos. Sigue una ley normal de media, 3.200 gramos, y desviación típica, 312. Muy bien. El apartado A dice lo siguiente. ¿Cuál es la probabilidad de que un niño pese más de 3,4 kilos? Muy bien, lo que nos están preguntando es la probabilidad de que un niño pese más. Dice 3,4 kilos. Como esto nos lo han dado con gramos, tenemos que pasarlo a gramos. 3.400 gramos. Muy bien. Entonces, para buscar cualquier probabilidad, ya sabéis que existe la tabla de la distribución normal estándar, donde ahí están todas las probabilidades que tengamos que hallar. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es tipificar esta variable para transformarla en una variable de normal 0,1. La normal 0,1 es la Z, que es la distribución normal estándar. ¿Cómo era la fórmula para tipificar cualquier variable? Era el numerito que nos dan aquí menos la media partido la desviación típica. Otra cosa que tenéis que recordar, el primer dato es la media y el segundo dato es la desviación típica. Muy bien, por lo tanto vamos a escribir esto. La probabilidad de que mi variable sea mayor que 3.400, tipificamos. Al tipificar ya ponemos Z, aquí como no me cabe lo voy a poner aquí. Z mayor, ahora 3.400. Aplicamos esta fórmula, menos la media. ¿Cuánto es la media? La media es 3.200 partido por 312. Muy bien. Ahora cogemos la calculadora. A ver. 200 entre 312. Esto me da 0,641. La probabilidad de que la Z sea mayor que 0,64. Muy bien. ¿Ahora ya puedo ir a utilizar mi tabla? No, todavía no, porque acordaros, lo voy a escribir aquí, si yo tengo la distribución normal, aquí tengo la media 0, ¿vale? La distribución normal estándar. En la tabla yo que veo son los datos que están aquí. Veo la probabilidad de que mi dato sea menor que todo esto. Veo todo esto de aquí, ¿vale? Entonces, ¿qué quiere decir? La probabilidad de que mi Z sea menor que esta acá que he puesto será esta área de aquí. Entonces, ¿qué pasa aquí? Aquí no pone menor, aquí pone mayor. Por lo tanto, tengo que pensar qué es lo que voy a buscar. Yo voy a buscar, si esto es el 0, esto es 0,64, yo estoy buscando esta área de aquí porque me dice mayor. Pero en la tabla yo veo las áreas el otro lado, ¿vale? Como toda esta área vale 1, lo que vamos a hacer es 1 menos, restarle 1 y calcular esta área, que es la P de que la Z es menor que 0,64. Ahora sí que ya puedo ir a la tabla. Y acordaros, ¿cómo se iba la tabla? Pues en la tabla, lo voy a escribir aquí, en la tabla tenemos aquí la Z y aquí empieza por el 0,0 y va siguiendo. Y aquí pone 0,00, 0,01. Entonces, tengo que buscar el 0,6. Vengo aquí al 0,6, por ejemplo, si está aquí. Y ahora vengo a la columna que sea del 4, 0, 0, 0,1, pues hasta el 4, 0,04. Y el número que aparezca aquí, eso será la probabilidad de que mi dato sea menor que 0,64. Aquí tengo yo la tabla y si es 0,64 me da 0,7389, pues lo pongo aquí, 0,7389. Por lo tanto, ahora buscamos con la calculadora y esto da 1 menos 0,7384, me da 0,2616. Muy bien, por lo tanto, a ver un momento que creo que no da 0,7389, me he equivocado. Esto era 0,2611. Muy bien. Pues ahora, ¿cómo contestamos a esta pregunta? Me dicen, ¿cuál es la probabilidad de que un niño pese más de 3,4 kilos? Pues la probabilidad de que un niño pese más de 3,4 kilos es de 0,2611 o del 26,11%.
Bueno, ahora vamos a hacer el apartado B, que dice lo siguiente. Para una muestra de 169 niños, ¿cuál es la probabilidad de que el peso medio sea menos de 3.150 gramos? Entonces, vamos a escribir los datos. Dice que la muestra es de 169 niños, ¿vale? Pero ahora escuchad bien lo que dicen. ¿Cuál es la probabilidad de que el peso medio, me está preguntando, que el peso medio sea menos de 3.150 gramos? ¿Qué ocurre aquí? Que aquí no me preguntan la probabilidad de la población de la X, sino la probabilidad de las medias muestrales. Entonces, según el teorema central del límite, me dice que si yo tengo una población que sigue una distribución normal de media mu y desviación típica sigma, la distribución de las medias muestrales de tamaño n seguirá una normal de media mu, pero, o sea, la misma, pero de la desviación típica será la desviación típica de la población partido la raíz de n, que n que es el tamaño de la muestra, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que hacer lo mismo que en el primer apartado, pero ahora lo haremos a partir de esta distribución de las medias muestrales. Entonces, vamos a poner la distribución de las medias muestrales. Será la normal de media 3.200. Muy bien. Pero la desviación típica será 312 partido la raíz del tamaño de la muestra, que es 169. Muy bien. Por lo tanto, ¿cómo me va a quedar? Mi distribución seguirá la normal de media 3.200 y desviación típica, cogemos la calculadora, y da 312 entre 13. Esto es 24. Muy bien. Pues ahora vamos a hacer lo mismo que hemos hecho en el otro apartado, pero aplicando al tipificar utilizaremos esta distribución. Muy bien. La probabilidad de que la media sea menor que 3.150 es igual. Y ahora ponemos aquí z, porque estamos tipificando y hacemos 3.150 menos la media. Acordaros, aquí tenemos la fórmula. La media 3.200 entre 24 igual z menor. Y ahora calculadora. 3.150 menos 3.200 entre 24 me da menos 2,08. Entonces ahora tengo que ir a la tabla de la distribución normal estándar. ¿Qué ocurre? Que este número es negativo y hemos dicho, acordaros, dibujito, que si esto es el 0, yo veo las probabilidades de un número positivo y veo toda esta parte de aquí. Este numerito es negativo, es el menos 2,08. Yo lo que estoy buscando es esta área de aquí. Entonces, como esta distribución es simétrica, cojo el número simétrico o el opuesto, a ver dónde tengo el borrador, el opuesto a menos 2,08, que será 2,08. ¿Vale? Yo quiero esta área y esta área van a ser la misma. Entonces, como de este número positivo yo veo la parte izquierda, haremos como antes, 1 menos la parte izquierda será la parte derecha, que es lo que quiero. Por lo tanto, esto será 1 menos la probabilidad de que z sea menor que 2,08. Muy bien. Ahora me voy a la tabla, que la tengo aquí. ¿Y ahora qué hago? Acordaros, lo voy a dibujar aquí. Aquí busco el 2,0 y ahora en la columna el 0,08. El numerito que de aquí será el resultado. 2,08 me da 0, a ver que no me equivoque, 98,12. ¿Vale? Ahora cojo la calculadora. 1 menos 0,9812 me da 0,0188. Muy bien. Entonces, para contestar esta pregunta me dicen, ¿cuál es la probabilidad de que el peso medio sea menos de 3.150 gramos? Pues la probabilidad de que el peso medio sea menos o menor que 3.150 gramos es de 0,0188, por lo tanto, casi un 2%. Bueno, ahora vamos a hacer el apartado C, que dice lo siguiente. Encuentra el intervalo donde se encuentra el 95% de todos los pesos medios de las muestras de 169 recién nacidos. Vamos a escribir aquí que n es 169, ¿vale?
y vamos a escribir, que ya lo he borrado anteriormente, cómo era la distribución de las medias muestrales. Esto era 3200 y aquí me daba 24. Muy bien. Pues lo que me está preguntando es que si yo tengo mi distribución, que la media es de 3200, me está preguntando estos puntitos de aquí, el pondré x sub 0 y menos x sub 0, donde el 95% está aquí en el medio, ¿vale? Esta distancia y esta distancia van a ser la misma. Muy bien, pues realmente lo que me está preguntando es que la media mía esté entre 3200 menos, ponemos k, perdón, que aquí ya lo había puesto, vamos a borrar esto, y 3200 más k, ¿vale? Por lo tanto, si aquí he puesto k, para que no os liéis, aquí también voy a poner la misma letra, ¿vale? Aquí será 3200 más k, y aquí será 3200 menos k, porque este intervalo está centrado en la media. Muy bien, para ello lo que vamos a hacer es recordar algo que hemos hecho en clase, que son los intervalos característicos. Y vamos a buscar el intervalo característico del 95% en la distribución normal estándar, ¿vale? En las tardes, ¿qué teníamos? Vamos a volver a dibujar, aquí tenemos el 0, ¿vale? Y lo que estaba buscando es esta z sub 0 y menos z sub 0, donde aquí tenga el 95%, que voy a poner ya 0,95, que es lo mismo. Entonces, para buscar este número, acordaros, en la tabla lo que veo yo es las probabilidades de este punto hacia la izquierda, de toda esta área. Entonces, ¿qué es lo que me pasa? Que yo quiero ver solamente esto de aquí en medio, ¿vale? Desde aquí hasta aquí. Entonces, ¿cómo puedo calcular cuánto es de aquí hasta el final? Pues mirar, si esto es 0,95, en estos dos lados, como esto es simétrico, aquí habrá la misma área. Entonces, si a uno le quito 0,95, me queda 0,05, ¿vale? Si esto lo divido entre dos, porque tengo dos zonas, ¿vale? 0,05 entre 2 es 0,025. ¿Qué quiere decir? Que tengo 0,025 a este lado y 0,025 a este. Por lo tanto, el área que esté comprendida desde aquí hasta el final será 0,95 más 0,025. Esto es 0,95 más 0,025, 0,975. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Que lo que yo voy a buscar en la tabla es aquel numerito que el resultado sea 0,975. Muy bien, cogemos la tabla, pero ahora, como tengo el resultado, tengo que utilizar la tabla, pero mirarlo al revés, de dentro hacia afuera, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Eso quiere decir que el numerito 0,975 lo tengo que encontrar, aquí teníamos la Z, ¿os acordáis? Aquí había 0,0, y aquí 0,00 y todo. Pues yo busco el numerito dentro de la tabla. Si miramos dentro de la tabla, el 0,975 corresponde a la izquierda a 1,9 y la columna es 0,06, 0,06. Miradlo bien vosotros, es eso, ¿no? Muy bien. Por lo tanto, es 1,96. ¿Qué quiere decir? Que este numerito es 1,96. Por lo tanto, en la distribución normal estándar, el intervalo donde tengo el 95% de los datos es desde menos 1,96 hasta 1,96. ¿Vale? Pues ahora, todo esto que os he dicho lo vamos a aplicar a esta distribución que no es estándar. ¿Por qué? Porque la media es 3200, no es 0, y la desviación típica es, perdón, en esta de aquí, 24, porque estamos hablando de los pesos medios. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a volver a copiar esto. P, la probabilidad de que esté entre 3200 menos K, mi media, y 3200 más K. ¿Qué pasa? Que siempre tenemos que, sí, tipificar. Por lo tanto, tipificamos los dos lados. 3200 menos K. Acordaros cómo era la fórmula. El dato menos la media, que es 3200, partido por la desviación típica, que es 24. Menos, aquí ponemos la Z, menos, aquí tenemos, aquí no me cabe. Bueno, pues vamos a borrarlo y lo vamos a escribir
más hacia la izquierda. Venga, que no pasa nada. Muy bien. La probabilidad de 3.200 menos K menos 3.200. Muy bien. Partido 24 menor que, ahora ponemos Z porque estamos tipificando, X será 3.200 más K menos 3.200 partido 24. Como muy bien veis, 3.200 menos 3.200 se van. Y entonces lo que me queda es menos K partido 24 y aquí K partido 24. ¿Y esto a qué será igual? Esto lo es de 0,95, ¿vale? Y ahora fijaos, esto es lo que tenía yo aquí. A ver, ¿dónde lo tenía escrito? En esta no la tengo escrito todavía. Bueno, es como esto de aquí, en la normal, en la estándar, teníamos que Z sub 0 era 1,96 cuando tenía 95%. ¿Qué quería decir? Que si tenía el menos 1,96, os lo voy a escribir igual que lo que tengo aquí. Aquí Z, 1,96, esto es 0,95. Pues ahora fijaos, aquí también tengo la Z, entonces lo que tengo que hacer es esta parte de aquí igualarla al 1,96, ¿vale? O esta parte de aquí al menos 1,96, os dará lo mismo, ¿vale? Entonces K partido por 24 tiene que ser igual a 1,96. Despejamos y tenemos que la K es 1,96 por 24. Vamos a calcular esto, ¿cuánto es? 1,96 por 24, 47,04. Muy bien, a ver, ¿qué es este número? Este número K es este número K de aquí. ¿Qué quiere decir? Que si a 3.200 le restamos este numerito y luego lo sumamos, vamos a obtener los pesos que me delimitan el 95%, ¿vale? Entonces, ¿qué hago? 3.200 menos 47,04. Esto es 3.200 menos eso, 3.152,96. Y 3.200 más 47,04 es 3.247,04. ¿Qué hemos encontrado? Pues que el límite inferior, lo vamos a dibujar aquí para que lo entendáis, el límite inferior es 3.152,96, este punto se corresponderá a este peso, y el superior a 3.247,04. Entonces, el intervalo estará comprendido entre 3.153 gramos y 3.247 gramos. ¿Cómo lo escribimos? Pues aquí vamos a poner la solución. 3.152,96 gramos y 3.247,04. Por lo tanto, el 95% de los pesos medios estarán comprendidos entre 3.152,96 gramos y 3.247,04 gramos.